Hola Ángel, buen día. Buenos días. Vamos a esperar aquí, ¿de acuerdo? ¿O no se conectó en las clases anteriores? Al parecer no nos conectó a las clases. No sé si avisó algo ahí a la coordinación. Entonces empezamos nuestra sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, bueno, hoy vamos a revisar una cuestión fundamental en la parte que tiene que ver con el discurso del procedimiento en materia penal, que resulta de alguna forma completamente diferente a lo que comúnmente habíamos comprendido de esta reforma. Cambiaron algunas figuras, y eso también habría que recordarlo, y también cambió el efecto por medio del cual íbamos a estar generando estos cambios en la reforma en materia penal. Esto, pues, implica de alguna manera ciertas situaciones en donde el Estado iba a generar algunos bemoles dentro del propio sistema jurídico que iban a implicar el deterioro, ya sea de derechos humanos, como también la función procesal de cada uno de los intervinientes en él. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ir configurando cuáles fueron algunos de los grandes cambios trascendentales en las figuras jurídicas del procedimiento penal que dieron lugar, obviamente, a la regulación de ese contexto. Y termino de la manera siguiente. No sé si ya te aparezca la página de Paint, Ángel, o no. ¿Te aparece Paint, Ángel, o no? Ángel, ¿sigues aquí? ¿Sigues aquí, Ángel? ¿Me escuchas? Creo que ya se desconectó. No, sí tengo internet. ¿Ya me escucha, profe? Sí, te escucho. Nada, lo que pasa es Digo, que ya creo te que es mi internet que se ya corta. te volví a ajá, ya te volví a perder ahí en la redacción, pero bueno, no importa, vamos a tratar de comenzar, ¿de acuerdo? Listo, te decía, algunas figuras procesales en la reforma en materia penal en realidad cambiaron. Dentro de estas grandes vicisitudes que podemos encontrar son las siguientes. Por ejemplo, en el antiguo, vamos a poner aquí, antiguo sistema penal, vamos a poner nuevo sistema penal o nuevo sistema penal. ¿Qué era lo que pasaba antes? ¿De acuerdo? Vamos a poner primero a los sujetos, a los que intervienen dentro del procedimiento. Y en ese sentido tendríamos a los siguientes. Uno, en la primera parte. Tenemos, en este caso, o antes, se le llamaba, por ejemplo, a la
a la persona activa o al sujeto activo se la llamaba indiciado y el sujeto pasivo era la víctima. Cosa que actualmente ya cambió, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ir a los cambios de la actualidad, pero han cambiado algunas figuras. Sujeto activo y sujeto pasivo. En el caso del Ministerio Público... Uy, ¿qué hice? Ministerio Público, él tenía fe pública en el antiguo procedimiento. En este caso, el abogado del sujeto activo, del sujeto activo, se le conocía como abogado coadyuvante. Espérame, déjame, corrijo si es que se escribe de esa manera porque tengo duda. Coadyuvante. No, sí se escribe así. Coadyuvante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el actual sistema penal? En el actual sistema penal, de igual forma, tenemos al sujeto activo. Y ahora le conocemos como probable responsable o imputado. En la actualidad. El sujeto pasivo sigue siendo lo mismo, la víctima. El Ministerio Público no tiene fe pública. El abogado no, mentira, aquí me equivoqué, perdón, aquí el abogado se traba mi tablero. El abogado del sujeto activo es el abogado defensor. El abogado defensor. Aquí me equivoqué, Ángel, lo voy a borrar. Listo, y lo tenemos aquí, fue pública. De igual forma es el abogado defensor. El que cambió es el abogado del sujeto pasivo. Aquí lo vamos a aumentar, abogado del sujeto pasivo. Este es el que les conocía como abogado coadyuvante. Y el abogado en el actual sistema, en el sistema acusatorio, abogado del sujeto pasivo, ahora se le conoce como asesor jurídico. Entonces, ahí sí hubo un cambio.
Déjame relacionarlo para que lo tengamos allí. Para que nos demos cuenta cómo están las figuras. ¿Ya lo anotaste? Ya, profe, ya lo voy anotando. Entonces, como podrás darte cuenta, sí cambiaron algunas figuras, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el Ministerio Público en la actualidad no tenga fe pública ayuda muchísimo. Porque anteriormente, pues, ¿qué pasaba? El Ministerio Público tenía absolutamente todas y cada una de las, credibilidades, obviamente por tener esta fe pública, pero ¿qué pasaba? En realidad en el antiguo procedimiento estaba en desventaja. En este caso, el abogado incluso de la propia defensa, o sea, él estaba en desventaja para poder en este caso cuestionar las acciones del propio Ministerio Público. Con este cambio, la balanza procesal queda igual. Ahora, en el caso del abogado del sujeto pasivo, anteriormente se le llamaba como abogado coadyuvante, porque quien lleva a cabo la acusación en el antiguo procedimiento era el Ministerio Público. Y tú ibas a colaborar con el Ministerio Público para que pudiera juntar los elementos de, en este caso, la acreditación del delito para el sujeto activo. Entonces, así era como colaborabas, nada más tú podías ir a llevar a cabo investigaciones y se las ibas dando al Ministerio Público para que él tuviera más elementos de poder generar la acusación. En el nuevo sistema, no, el nuevo sistema de materia penal, el hecho de que se llame asesor jurídico implica que tú le puedes aportar pruebas al Ministerio Público, pero también te puedes inconformar ante el juez de control o ante el juez, dependiendo de la etapa en la cual te encuentres, del ejercicio que está llevando a cabo el Ministerio Público. Por ejemplo, si te das cuenta que el Ministerio Público como que ya también se empieza a hacer un poco lento o quiere de alguna forma beneficiar al probable responsable, lo acusas directamente ante el juez y puedes decirle, oye, ¿sabes qué? El Ministerio Público actúa conforme al procedimiento y no en base a tus apreciaciones. Y lo puedes ir obligando al MP para que lleve a cabo la acusación de manera correcta. ¿De acuerdo? Sí, profe, lo voy anotando. Entonces, han ido cambiando algunas cosas, aunque, por ejemplo, también en el antiguo sistema, en esta, no opera la presunción de inocencia. Déjame, vamos ahí, corroborarlo porque... con C. De inocencia. Mientras que en el nuevo sistema opera la presunción de inocencia. Esa es otra de las cosas que cambiaron. Antes prácticamente la acusación generaba incluso que fueras merecedor de la pena de prisión preventiva. No en todos los delitos, pero sí en una gran mayoría. Y en la actualidad solamente en algunos. Que aún así ya son bastantes porque han ido ampliando ese catálogo, pero de todas formas puedes alegar el tema de la presunción de inocencia. Entonces, genera de alguna manera cambios esa posibilidad. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, esto es importante porque de alguna manera, pues hoy tenemos también más derechos, más garantías, ¿de acuerdo? En realidad el antiguo sistema era muy cerrado y prácticamente
El hecho de que alguien te hiciera una acusación ya era merecedor de que te dieran la prisión preventiva. Y eso en realidad ha cambiado mucho en la actualidad. Ha cambiado muchísimo. Ahora, vamos sobre esta parte también importante del cambio del procedimiento. En esta situación, por ejemplo, en el antiguo sistema no existía término para la conclusión. Déjame ver conclusión. Conclusión del procedimiento penal. Es decir, podías tardar años y ese procedimiento nunca iba a acabar, mientras que en el actual sí se estipula término de conclusión del proceso penal. Que te dice que debe ser de un año, ¿de acuerdo? Pero ahí te dice que, dependiendo de los supuestos, puede tardar un poco más. Pero en términos generales debe de tardar un año. En el antiguo procedimiento, el juez no estaba obligado a celebrar audiencias. Y en el actual procedimiento, el juez está obligado a celebrar audiencias. Y esto se le conoce como el principio de inmediatez. Es decir, que ninguna actuación judicial puede realizarse si no está el juez presente. Aquí me equivoqué. ¿Lo tienes? Sí, profe, ya lo tengo todo. Entonces, han ido cambiando las figuras procesales, ¿de acuerdo? Entre el antiguo sistema y el nuevo sistema, ¿de acuerdo? Entonces, incluso hay diferencias. ¿Alguna vez viste la película de Presunto Culpable? No, profe, de hecho, en las anteriores clases escuché que lo comentó con Kia, pero no, yo en realidad no he visto esa película. Ok. ¿Te acuerdas cuando, no sé si tú fuiste cuando los invité a una audiencia agraria? Sí, fui con Lorena. Ok, descríbeme cómo era el lugar. Pues sí, de hecho tomaba como un escenario, incluso, que estuve trabajando también en el Centro de Justicia, pues es muy parecido así a cómo se divide en la parte actora, la parte acusadora, el lugar del juez y el público por la parte de atrás. Ok. Perfecto, es más, ya no recordaba que sí, en efecto, tú estuviste trabajando en el Poder Judicial, pero en esta parte, ¿cómo observas la sala? ¿Existe orden en la sala donde se llevan a cabo los juicios? Pues sí, de hecho sí existe. Ok. ¿Tienes una idea de cómo eran las audiencias antes de que se celebrara los juicios orales? ¿Tienes alguna idea de cómo era antes? Pues llegué a ver fragmentos así de algunas audiencias en el antiguo sistema, y sí se ve un poco de desorden, incluso se llegan a ver así documentaciones en medio de toda esta grabación, se llegan a ver bonches, incluso ni siquiera se distingue quién es el juez, no existía esa parte como esa formalidad, ¿no?, que se le da ahorita a las audiencias, en el que el juez
entra, se levantan, se tiene una toga, ¿no? Entonces, pues no existía como tal esa parte. En realidad, los antiguos procedimientos eran muy precarios. Mira, estoy buscando, que quiero que veamos este fragmento para que te des una idea de cómo eran los procedimientos anteriormente y lo comparemos con lo que pasa actualmente. O sea, con estas salas en donde tienes tu escritorio, la parte acusadora, la parte de la defensa, el juez, incluso el tribunal donde se llega a ejecutar este tipo de audiencias, ¿cómo eran? ¿Cómo son actualmente y cómo eran en anterioridad, que realmente existe un completo desorden? Porque, bueno, siendo sinceros, no es lo mismo, ¿no?, estar en ese tipo de audiencias a como hoy estamos. O sea, es completamente diferente, por así decirlo. ¿De acuerdo? Listo, ya estoy en la película. Solamente quiero que veas las condiciones en las que antes se tenía que llevar a cabo las audiencias y las comparemos ahorita en cómo está. Es una impotencia que me invade por dentro, pues has arruinado la vida de un gran cantante y sus ilusiones te parecen tan distantes. Te he atrapado, te he acusado, sin saber lo que ha pasado. Fui llevado, procesado por un juez encarcelado. Dicen que estoy sentenciado por las leyes del Estado. Inocente del Estado, culpable, deliberado. ¿Y le escribes? ¿Él escribe esta rola? De mi lado, desgraciadamente, el de arriba me ha fallado. Aunque no lo creo, el de arriba nunca falla. Un puto comandante que quería otra medalla. Y lo peor del caso es que lo seguirán haciendo. Y yo me pregunto cuándo seguirán cayendo. Arrambe mis venas, pagando las condenas, rompiendo las cadenas, tocando lo que suena. Mira, si estás listo y preparado para esta acción, presiona el botón, deja el micrófono en on. Desde que yo entro al reclusorio, tú no sirves para nada, no importas, no nada. O sea, no eres nadie, eres un culpable. La primera vez que llegamos con la cámara, equilibró esto. Sin más, ¿usted continuaría? Van a tratar de ser claros. Posteriormente, si es derecho de la, si la defensa es su deseo, también le va a hacer preguntas a usted. Igualmente, no las conteste hasta que yo se las formule. La licenciada es la agente del Ministerio Público, la licenciada Marisela, el licenciado Rafael Heredia es el defensor particular. Y aquí está el señor José Antonio Zúñiga, Víctor Daniel. Le vamos a dar lectura a su declaración. Siendo aproximadamente las 14 horas, el de la voz se presentó en el domicilio de su primo Juan Carlos Reyes Pacheco y posteriormente el externante y su primo empiezan a caminar, momento en el que fueron interceptados por cuatro sujetos de sexo masculino a los que conoce con los sobrenombres del Cruz, el Ojitos y el Luis, y uno de los sujetos, el cual ahora sabe, responde al nombre de José Antonio Zúñiga Rodríguez, alias el Toño o el Largo, les dice: ya chingaron a su madre. Sin decir nada, al externante lo empiezan a golpear con pies y manos, y que al parecer el motivo
por el que los golpearon fue porque Juan Carlos le debía a Luis marihuana. Luis ya lo había amenazado en dos ocasiones a su primo Juan Carlos Reyes Pacheco de muerte si no le pagaba su dinero. Deseando agregar que cuando conoció a Luis, este tenía una pistola chica, al parecer calibre 22, y que en el momento de los hechos únicamente se percató que el sujeto de nombre Luis iba sacando algo de su cintura de color negro, al parecer dicha arma. ¿Qué diga, dónde vio el arma de calibre 22 a Luis? ¿A qué se refiere? ¿En qué momento le dio usted el arma a Luis? Cuando caigo al piso, me golpean. ¿Por qué sabía que tenía? ¿Por qué sabía que tenía Luis esa arma calibre 22? Nos había comentado, bueno, me había comentado. ¿Quién se lo comentó? ¿Quiere saber usted? Sí, pues. ¿Quién se lo comentó ahí? Sus amistades. ¿Amistades de quién? Me dijo. ¿Perdón? De él. ¿De quién es? De Luis. Me habían comentado sus amistades, las amistades de Luis. ¿Puede usted proporcionar la media filiación de las otras personas que participaron en los hechos? ¿Cómo era físicamente? Sí. Luis. Luis. Es blanco, pito alto. Cruz. Luis es un poquito más alto que yo. Más alto que yo. Estaba robusto. Robusto. Piel morena. Piel morena. ¿En ojitos? Igual moreno. Chaparro. Chaparro. Yo digo en este momento. La media filiación de los personajes. En este instante, no, que la de ahorita. Este es mi pregunta, yo estoy de acuerdo. La de ahorita. La media filiación de él, ¿él la dijo? ¿No la dijo? El procesado que la diga ahorita. Y agáchate, compadre, por favor. Ponte en cuclillas. Bueno. En cuclillas. Pregúntenle así de sencillo. Que nos dé la media filiación de lo procesado. Nada más. Sí, ya lo tuvo, no, si lo tiene a la vista. Mi pregunta es que lo dé. Tal vez lo ha tenido a la vista, tras una reja. Yo quiero que dé ahorita la media filiación del procesado. Es que lo vio 7 veces u 8, dice, ¿no? Que dé su media filiación. A ver, ¿puedo usted proporcionar la media filiación del procesado? Como media filiación. O sea, lo que le comentamos hace un rato, o sea, el color de la piel, la estatura aproximada, la edad, el cabello, su estructura, sus rasgos fisonómicos. Quiero que se dé fe que el señor lleva pensando 2 o 3 minutos antes de contestar, y sí quiero que se dé fe. No, es que también usted ha estado pensando que va a preguntar. No, yo de acuerdo, pero, sí, pero yo a mí no me está interrogando, yo estoy interrogando. Pero por eso. Por eso, yo ahorita quiero. A ver, vamos, conteste primero. Porque le está dando más tiempo. Ok, que conteste. A ver. ¿Puede usted proporcionar la media filiación? Que recuerde. No le ayude, ¿no? Por favor. No, que no la puede proporcionar. Ya. Es que eso de recuerde, pues yo creo, pienso que es más indicativo que cualquier cosa, pues no recuerdo y ya. De todo lo que ha hecho el señor, mentiroso, ¿verdad? No. Ahí estaba diciendo todo el tiempo. ¿Realizó algún retrato hablado en la delegación? Es que ya le preguntó, pero es que ya me está interrumpiendo. Es que le está indicando. ¿Hizo usted algún retrato hablado? ¿Participó en la elaboración de algún? Pero es que ya está dando la respuesta, licenciado. Tiene que preguntar de todo. No, que si le participó en. No es indicación. No de alguien, de algún retrato hablado. Ya dijo que hizo. Ahora mi pregunta es:
O sea, ¿qué otra cosa hizo la delegación además de hablar con las policías judiciales y rendir su declaración? Hice los retratos. Hice los retratos. ¿Qué retratos? Las personas que aparecen en la delegación. No sé si le ha cerrado que no estén las. Los retratos hablan de. Que elaboró el señor en la indagatoria, ¿no? O sea, ya es mala fe del MP de ella y lo asignó, pues sí. No, obviamente es mala fe del MP. Pues, ¿cómo se queda con? Es una responsabilidad. ¿Cómo se queda con elementos y no los manda? Estas sumas de parece nadie, señor, por eso no los mandaron. ¿Por qué sabe, más bien, por qué dice usted que al procesado le dicen el largo? Porque le pregunté a los oficiales. ¿Por qué le pregunté a los oficiales? ¿Cómo le decían? ¿Cómo le decían? Eso sugería que Toño había sido agarrado al azar, en la calle. En cambio, la versión de los policías judiciales es que Víctor recordó el nombre de Toño durante un interrogatorio. Decidieron salir a la calle a buscarlo y casualmente lo encontraron. Aquí hay una contradicción obvia. O Víctor le dio el nombre de Toño a la policía, o la policía le dio el nombre de Toño a Víctor. ¿Por qué supo que le decían el Toño al hoy procesado? Por lo mismo que contesté ahorita. ¿Por lo mismo? Que contesté ahorita. Contesté ahorita. Víctor hizo varias declaraciones en las que no menciona a Toño. En su primera declaración, hecha 2 horas después del homicidio, acusa a Luis, Ojitos y Crucito. En su segunda declaración, acusa a Luis, Ojitos y Crucito. Es hasta el día siguiente, después de haber pasado la noche detenido, cuando Víctor menciona el nombre de Toño por primera vez. Yo lo vi, segura, desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media. Lo vi llegar, lo vi irse, y lo vi en el transcurso del día. Bueno, soy Jorge Armando Torres, soy el encargado del acuario, ¿sí? El día que él estuvo vendiendo en esta área, el señor Antonio, estuvimos trabajando con su equipo, computadora. De hecho, también estuvimos aquí comiendo. ¿Se lo pusieron como mesa la primera? Sí, y aquí comimos, como ahorita. Así como ahorita, pareciera. ¿A qué hora comieron? Pues de transcurso de 2:30 de la tarde. Bueno, yo no sabía hasta después que supe que a él lo agarraron y nos dijeron que fue el día domingo. Y yo me sorprendí porque dije, el día domingo sí él vendió. Listo. Ángel, ¿qué diferencia ves entre el procedimiento que estás viendo y el actual? Pues es que en realidad el juez sí sirve como parte como parte reguladora, ¿no? La que da incluso y determina quién es que tiene que hablar y todo. Y pues en este sistema anterior, pues ni siquiera, ¿no? O sea, se ponen a discutir entre todos, no toma la palabra alguien, sino que incluso empiezan a debatir así entre el juez y la fiscalía y toda esta parte. Entonces, no existe ese orden y pues incluso pues sí pierde como la formalidad, ¿no? Incluso parece una discusión entre ellos y pues esta parte que supuestamente es la víctima, pues sí, incluso se queda confundido, ¿no? Por los términos que le preguntan, incluso llega a decir, no, pues ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y pues, o sea, sí, realmente está muy, muy mal, ¿no? Es establecido el sistema anterior. La gente ni siquiera tenía acceso real a esto porque, o sea, ni siquiera entendía nada de lo que estaba haciendo, ¿no? Incluso, pues, podemos entenderlo que algunas personas por eso tenían miedo de acudir ante estas instancias, ¿no? Porque ni siquiera sabían realmente cómo funcionan.
Sí, es un poco raro, pero ha cambiado. Mira, esta es la entrevista que hacen hacia los agentes ministeriales de aquella época. Y también va cambiando porque ellos también hacen una media afiliación diferente. ¿La vemos? Sí. Y que se siente, que es que no se la puedo admitir porque en ningún momento se puede presumir que él haya intervenido en lo que usted comenta, en ningún momento, de acuerdo a lo que dice aquí. Yo no pongo ningún dato de esos que se encuentran en el boletero, ya que solamente firmo por dónde se desprende. Ya él le dice que no se desprende, estamos en una investigación y está abierto el interrogatorio y el señor tiene la obligación de contestar. Está contestando, ¿no? Sí, pero el testigo puede contestar todas las preguntas que yo le haga para llegar a la verdad histórica. Estoy de acuerdo, pero yo tengo una razón bien fundada. No, pues sí, de acuerdo, pero yo tengo una razón bien fundada para que el fiscal que diga si sabe quién participó en la detención de los procesados. ¿Sabe usted quién participó en la detención? No recuerdo. Si recuerda este homicidio, esta puesta a disposición. En el tiempo que estuve en Iztapalapa 9, se resolvieron bastantes homicidios. Y este debió haber sido uno de ellos. Y no y recuerdo exactamente. Y este debió haber sido uno de ellos. Y no recuerdo exactamente. Ahorita, con todo respeto. ¿Ya? Perdón. Sí, ya, ahorita. A ver, dígame. Este señor está mintiendo que está. Cuando a mí me detienen, son tres personas, dos judiciales, y una de esas personas. Y una de esas personas. Era el señor José Manuel Saavedra, creo que me decía que me iba a dar golpiza. Era manotazos en el pecho. Y me tuvo parado frente a la pared. Horas. Y me tuvo parado frente a la pared. Horas. Horas. Toma, no recuerdo cuántas, pero. Esto es todo lo que quiero decir, que está mintiendo el señor. ¿Conoce al comandante Ortega Saavedra? Pero en relación a ver, ¿de dónde se desprende que tuvo algún vínculo, alguna relación con algún otro elemento de la policía? Quiero saber si conoce. No importa, hombre, estamos investigando un homicidio, no estamos investigando nada. Digo, no es que Dios se ponga de mala, simplemente se le puede preguntar sobre todo el sumario al señor. ¿Qué le parece si está mintiendo uno de ellos? No, no, porque está mintiendo aquí, claro. No, 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 de esas manifestaciones. Vamos a poner el orden. No se va a sentar de que no tiene. Si no, nos no, ponemos no, no, a gritar, estoy gritando, entonces, perdón. Y ahorita nos ubicamos. Okay, ¿sí? Yo lo único por eso, que pero déjeme ver, es que okay. Está Miguel y no deja hacer nada. Investigó, ¿qué digo? Si investigó al testigo Víctor. Investigó usted al testigo Víctor Daniel Reyes Bravo. Lo malentiendo, por ratifico mi informe, nada más, no puedo no, decir más que a lo mejor oí o dejé de hacer. Al día de la fecha, ¿recuerda usted la forma en que aseguran al ahora procesado? No, yo no, no. Cuando me ponen las esposas, inmediatamente me imaginé que eran policías. Pues así agachado, alcanzo a ver del lado derecho mío, viene un muchacho, más o menos ya así atando todos los cabos, me doy cuenta que el muchacho que venía junto de mí es el muchacho que se supone que me acusa. Durante el tiempo que estuvo, desde que llegó a la delegación hasta que se retiró, ¿salió de la delegación? Sí, salí con los policiales. Traigan al lugar de los hechos. Para ver si yo podía reconocer a alguien. Solicitó autorización de la gente del Ministerio Público para sacar de la gente del Ministerio Público al menor Víctor Daniel Bravo, Reyes Bravo. No recuerdo. Que no recuerda. Que diga el motivo por el cual no iba el padre del menor. No recuerda. No recuerda.
señor, me recuerda. Que diga cuántas personas intervinieron en la detención. No me acuerdo. ¿No recuerda? El licenciado quiere saber en qué consistieron esas anteriores investigaciones. No me acuerdo. ¿Que investigó a los señores el cruce, el ojito de Luis o el paradero de ellos? Porque es obligación, ¿no? Como policía judicial, investigar. No me acuerdo. No recuerdo. O sea, lo que hay que hacer notar es que Heredia no puede hacer ni siquiera preguntas básicas como ¿quién detuvo a Toño? ¿O estuvo usted en la detención de Antonio? Eso no se puede preguntar porque ya está en el expediente. O sea, el expediente no se puede cuestionar. Por eso la Procuraduría se cobija en el expediente como una historia que arma previamente al juicio y ya no tiene que venir al juicio a debatir. Ellos ya sienten que hicieron su chamba y ese es el sistema que es perverso. Porque no hay un juicio. La Procuraduría ya ganó. Desde que presentó su acusación, el juicio es irrelevante. Entonces, por eso hemos estado entrenando a Toño. Además de que Toño nos hablaba y nos decía, ¿qué hago? ¿No? O sea, está muy angustiado y está muy nervioso y nos dice, ¿qué tengo que hacer? Como si él sintiera intuitivamente que se tiene que preparar. Vamos a tratar de hablar, fíjate que nos cambiaron el horario ahora. Entonces ahora sí que son las 5 de la mañana del domingo. A ver, te voy a pasar al aire. ¿Bueno? ¿Bueno? Hola, Toño, ¿cómo estás? Pues de ánimo como que no muy bien. ¿Cómo te sientes? Pues yo creo que cansado. ¿Cómo cansado de...? Yo diría que como que también de todo. Sí, hay que preocuparnos, ¿eh? ni siquiera duermo a veces, pensando que ya a lo mejor si está en el comandante y qué puede hacer, y vaya a hacer algo a alguien. ¿Es que vaya el comandante? O sea, me preocupa que vaya a hacer después. ¿Qué? ¿Ya te da miedo como que tome represalias? Pues, para que nos demos cuenta, y ahí esa parte que vemos de la película, cómo es que eran las cosas... con anterioridad y de alguna forma genera cierto cierta preocupación el ver cómo el procedimiento penal en el antiguo sistema era completamente distinto al que tenemos ahora. Realmente en este sistema hemos estado viendo muchos cambios, ¿no? No es como funcionaba con anterioridad y eso ha generado también al mismo tiempo que se tenga de alguna manera cierta, pues cierta confianza con el actual sistema como estaba antes, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que estás escuchando es que, pues, existe riesgo de que a él dentro del penal le puedan hacer algo. Entonces, que hoy en día a lo mejor eso no ha cambiado, pero sí representa de alguna manera, pues, un cambio demencial. ¿Qué cosas observas, qué más observas del antiguo sistema al actual, Ángel? Pues es que sí, o sea, literalmente es todo muy, muy diferente porque, pues como dice, ¿no? Incluso los espacios en los que se les daba para que tuviera cada parte su propio escritorio y pudiera determinar, ¿no? Ahí formar su plan, incluso tal vez la discreción, ¿no? Que tiene la víctima con su defensa, así como también el imputado, ¿no? Entonces, incluso esta parte, no sé, en el nuevo sistema... Incluso tienen una antesala para lo que son los testigos protegidos y se les modifica la voz. O sea, la verdad sí está como muy, muy, muy diferente, ¿no? La sala ya es bastante diferente, ¿no? Se ve nuevo. Incluso tienen estos medios de proyección, ¿no? Que incluso puedes llegar a conectar una memoria, puedes ponerle en una pantalla, ¿no? O sea, literal ya están un poco más preparados
para esta situación, ¿no? Y el juez realmente ya funciona como un regulador, ¿no? Es el que da la parte de quién es el que le toca hablar, e incluso puede corregir en su momento, ¿no? Puede llamarle la atención, pero sí se ve incluso esta parte como que nada más es regulador y hasta ahí, ¿no? Y en la película se puede ver como que el juez incluso intenta ayudar un tanto a la parte de la fiscalía, que intenta así como defenderlos, ¿no? Pero pues sí realmente, aún así siento que también le hacen falta cambios ahí al nuevo sistema, ¿no? No está del todo bien todavía. ¿Qué cosas le cambiarías? Pues es que en realidad sí tiene algunos errores también. No recuerdo esta vez, estábamos comentando con un defensor particular, no me acuerdo qué me estaba comentando acerca de los tiempos, que los hacían esperar mucho desde que hacían la detención hasta el momento en que los trasladaban, y que todavía en esa parte ellos no tenían como esa comunicación en esta parte con la víctima, ¿no? Entonces sí, nos comentaba, ¿no?, que todavía existen estas ciertas lagunas que siguen en este nuevo sistema, y que sí necesitan cambiar, ¿no? Aparte por lo mismo del tiempo que lleva, pues es poco tiempo el que se va implementando en el país, y pues sí, se van viendo poco a poco estas fallas. Sí, es correcto. Pero bueno, son algunas cosas que han ido cambiando, y bueno, pues hay que crear y generar beneficios, ¿no?, en cuanto a ese aspecto y a esa situación al respecto. Pero bueno, es indudable que bueno, hay que generar, y es indudable que hay que tener en cuenta cómo es que vamos teniendo las situaciones en el sistema procesal. Realmente cambia mucho, o sea, esta película, entre otras cosas, habla de muchas cuestiones de corrupción en el sistema, y bueno, que van generando pues también al final de cuentas convicciones, ¿no?, de que pues era necesario que el sistema cambiara, porque era imposible seguirlo manteniendo. Vamos, esta parte también, la película es muy interesante, pero bueno, quisiera que viéramos el tema de las audiencias en específico. Cuando te den el uso de la palabra, todo lo que quieras decir además lo dices, ¿eh? Que no te entrenen. Yo por eso me meto tanto. No te puedo entrenar. Te puedo decir, te chingue su madre. ¿Entiendes? Es tu derecho además. ¿Sí? Bueno. Comandante Saavedra refiere que no recuerda si participa en la detención de usted. Me parece increíble que no se acuerde, que no se haya enterado de nada, y aún así firma un visto bueno. Eso es todo lo que tengo que decir. Y aún así firma un visto bueno. Es mentira, él puede decir lo que él quiera. Pues dígaselo a él. Tú puedes decir lo que tú quieras. Es mentira. Yo estoy aquí para decir nuevamente que usted estuvo en mi detención. Como ya lo dije antes. Y yo le decía a usted. Que si me podía informar de qué me estaba acusando mientras usted me daba manotazos en el pecho. Y me decía. No te explico nada, cabrón. Tú ya sabes de qué te estoy hablando. ¿Dónde están los otros? Que es obvio que está mintiendo el señor. Véalo, porque el careo es cara a cara. Véalo, hace usted ahí. ¿Usted tenía huellas mías? ¿Les pregunta? Sí. ¿Qué pregunta? No tengo yo forma de tener huellas de la gente. No soy una base de datos ni perito. Usted me llevó a su oficina, levanta el retrato hablado,
levanta el retrato hablado y le dice a las personas que estaban ahí en una oficina, ¿verdad que es igualito? Y se empiezan a carcajear. Yo me asomo para ver ese retrato hablado. Y aunque le hago ver a usted que no se parecía a mí, y usted lo único que atinó a contestar es textual. Con sus palabras fue. Con sus palabras fue. Yo ya te agarré, ya te chingaste. Si me llegara a suceder algo, lo hago responsable a usted y a todas estas personas que me están firmando. Pero no es punto de contradicción con nada más es eso. No es punto de contradicción. Nada más es eso. A todos nos están firmando. Pues sí, señor. Usted hizo todo lo que yo ya dije, sin lugar a dudas. Me detuvieron sin prueba alguna, sin huellas, sin una revisión ni siquiera me hicieron. Y usted es la persona. Y usted es la persona. Totalmente responsable. Totalmente responsable. De lo que hicieron sus elementos o no. Gracias. ¿Y si usted fue detenido? ¿Y si usted fue detenido? Por mis elementos. Por mis elementos. Y se encuentra usted atrás de estas rejillas, es porque usted es responsable. Por algo está usted aquí. Por algo está usted aquí. El problema es esto, yo tengo la verdad, yo voy a decir la verdad, pero ¿sabes qué dicen aquí en la cárcel? El que viene a decir la verdad se queda, y la gente que viene y miente, aunque no sea cierto, se van libres. ¿Será que la verdad parece tan perfecta que ellos creen que es una mentira? Me decía Roberto que quería que planeara qué preguntas te podrías hacer tú a mí. Se me ocurría, o sea, realmente soltarme y decir, ahí te voy y te voy a preguntar de todo. O sea, aquí te voy a deshacer porque para eso es el careo, para que todas tus mentiras se te caigan y todas mis verdades se levanten. Exacto. Por lo que tú... Me imagino, no me quiero ni imaginar la frustración del sujeto cuando va nuevamente al tema de las audiencias y ver cómo se llega a carear con el otro sujeto que lo está imputando, pero... Es un tema fuerte porque al final de cuentas él depende de esa situación. Tú vas en este interrogatorio, por lo menos en el peor de los escenarios, es que él diga que tú estuviste ahí, pero que tú no disparaste. No, yo creo que el juez todavía tiene una sospecha de que tú pudiste haber disparado un arma porque tiene un sistema de en que no existe la presunción de inocencia. Sí, ya había pensado en los temas y las preguntas, también otras cosillas. O sea, preguntarle, hicieron un estudio, o sea, de una prueba de Harrison, o sea, es donde te buscan pólvora y no traes. ¿No traes pólvora? No. ¿Tú le disparaste? Me va a decir, no. ¿Por qué salió negativa la prueba? ¿Y por qué salió negativa? Si me va a decir, tal vez, porque yo no lo maté, porque yo no le disparé. Y en ese momento tal vez yo le digo, ¿sabes qué? A mí me hicieron la misma prueba, la ley es pareja para todos. Si yo no traigo pólvora, ¿qué significa? Perfecto, Toño. Muy, muy bueno. Confía en tu disparar. Yo lo que te quiero decir es que tú sabes que estás mintiendo. No entiendo cuál es el afán. No entiendo cuál es el afán. Si te asustaron los policías. Si te asustaron los policías. Si quieres proteger a tu banda. Si quieres proteger a tu banda. No sé cuál sea tu motivo. No sé cuál sea tu motivo. Pero tú sabes que estás mintiendo. Pero tú sabes que estás mintiendo. Ya que yo no estuve ahí. Ya que yo no estuve ahí. Yo estuve trabajando como estuve todos los domingos trabajando. Como todos los domingos lo hago. Y yo tengo testigos. Y yo tengo testigos. De que así fue. De que así fue. Y tú no tienes testigos. Y tú no tienes testigos. De lo que tú dices. De lo que tú dices. Tú. Bien sabes. Bien sabes. Estuviste. Estuviste. Y en ningún momento. Y en ningún momento. A mí. A mí. Los policías. Los policías. Me intimidaron. Me intimidaron. Para decir. Para decir. Mentiras. Mentiras. Esto. Esto. Te invito. A que digas la verdad. Quiero que te pongas a pensar un minuto. Quiero que te pongas a que pienses en el daño que me estás causando. Que pienses en el daño que me estás causando. Y me estás arruinando la vida.
y me estás arruinando la vida. Yo creo que te quitas esa pena de encima que traes y a mí me permites vivir una vida que merezco. No quiero que te arrebates, quiero que lo pienses. Piensa un minuto y si así lo decides, te invito a que digas la verdad. ¿Qué me responde usted? Si sigues, mintiendo, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado. Stop. ¿Algo más? A ver, permítame un tantito. ¿Algo más que te quiero decir? ¿Tú estuviste en los separos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y a ti te hicieron una prueba de Harrison? O sea, buscaban pólvora. O sea, buscaban pólvora. Quiero que me digas cómo saliste. Quiero que me digas cómo saliste. En esa prueba. En esa prueba. Yo salí. En la prueba. Limpio. Si no. ¿Tú crees? Que a mí me hubieran soltado. El que dices que saliste limpio. Es en relación con nosotros, no le hagan presencia. Sí, claro. Eso usted lo manifieste, eso usted lo va a manifestar cuando termine de declarar, etcétera. Ahorita son contradicciones. Claro, yo creo que tiene que ver. Sí. Si me permite terminar. No lo voy a interrumpir. Lo que quiero es que a las contradicciones. Sí, claro. O sea, ajá. ¿Me permite terminar? Claro, sí. Ok. Yo te quiero preguntar si sabes. Yo te quiero preguntar si sabes que a mí me hicieron la misma prueba. Que salí negativo. ¿Y qué eso significa? ¿Qué eso significa? Que yo nunca disparé un arma. Y por consiguiente, nunca maté a tu primo. De lo que según tú me estás acusando. Ahora te quiero preguntar. Si tú me viste que yo maté a tu primo. Yo no sabía. ¿Qué te habían? Practicado. La misma prueba. ¿Qué ahora tú dices? Y efectivamente. Yo no vi. ¿Quién? Fue. El que disparó. ¿Está? Solicito a este H Tribunal de usted, honorable juez, dicte sentencia absolutoria
es importante señalar que la representación social actuó con dolo, mala fe, temeridad, y de una manera totalmente arbitraria e ilegal, imputó la gravísima conducta del homicidio a mi defendido. Y queda claro que el señor José Antonio Zúñiga Rodríguez tuvo la mala suerte de ser escogido por la Policía Judicial como el responsable del homicidio. Eso. Yo no me salgo mucho la palabra para decir, formular mis conclusiones, que las doy en este. Sí. Y este, lo de sus impedimentos. ¿Lo tiene? Está en el disquete. ¿Lo puedo hacer arriba? Y ya le doy el disquete. ¿Qué era? Pásenle el disquete que las... Que la superior. Que bueno, realmente, este, o sea, entiendo que me acusa al Ministerio Público, pero no en base a quién y cómo lo hace. Lo que creemos es que fue muy claro Rafael explicando por qué creo que lo decimos antes, pero eso no es nada claro en explicar por qué cree que es culpable. Nos queremos que nos explique, ya lo creen, por eso que nos explique por qué cree que es culpable. ¿Qué va a tener que considera usted que es culpable? Que me explique con, ¿cómo se puede decir? De una manera entendible para cualquier persona, ¿cuáles son las bases por las cuales me está acusando? Mi cálculo acerca de lo que va a pasar es muy difícil de explicarlo. Por ejemplo, no sé, puedo hablar como lo que decía yo mucho, ¿no? Del baile. Un mortal hacia atrás, te dicen, ¿cómo es? No, pues corres, pateas, das la vuelta, caes. ¿De qué otra manera puede ser? Y lo gracioso es que no hay otra manera de hacerlo más que así. Me paro, camino los pasos que me dijeron, pateo, doy la vuelta y caigo. Pero no tienes la certeza de que vas a caer como tú crees. Entonces, con el juez es lo mismo. El juez yo creo que tiene las bases para dejarme ir, sabe que yo no fui, yo casi lo podría asegurar, aunque le queda una duda. Yo siento que me va a dejar ir, me va a decir, sí, yo creo que ya vi bien, discúlpame, ahí está, te puedes ir, discúlpame, no te pago 2 años con nada, pero es de hombres decir, ahí está, vete. Sí, ¿qué pasó? La de la buena suerte. Ya esperemos ahorita a ver qué. Le decía a Giovanna que ayer en la noche me sentía como que nerviosa, pero nervios bonitos. Y ahora en la mañana, o sea, no pude dormir, ya me quedé ahí acostada un rato y
y empecé a sentir así como muchos nervios. Ahorita me siento tranquila porque no he visto a Toño, pero no sé ahorita que suba así, si me van a dar más nervios. ¿Sí? ¿Cómo estás, señor Rafael? Bien, mamá. ¿Tú? Pues, vamos a ver. Y pues no tengo palabras para describir esto que siento, pero me siento contento, fuerte. Y pues tranquilo, tranquilo, esperando a ver qué nos dice el juez. Y pues yo creo que ahí está mi fuerza, ¿no? Ahí está mi fuerza y pues ¿qué más necesito ahorita? Yo creo mi libertad nomás. Con esta fecha, 25 de febrero de 2008, se le dictó su sentencia y resolvió lo siguiente. Primero, se encuentra acreditado el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, perpetrado en agravio de Juan Carlos Reyes Pacheco, así como se demostró la plena culpabilidad penal del justiciable José Antonio Zúñiga Rodríguez, alias El Toño o El Argo, en su perpetración, por lo que se le impone 20 años, 5 meses, 18 días de prisión, que deberá conjugar en las condiciones precisadas en el considerando quinto de la presente sentencia. Le reitero, tiene 5 días para interponer el recurso de apelación para conformarse con la causa. Sabemos que eres inocente, no pierdas tanto, hijo. Vamos a seguir contigo, Toño. Esto se llama injusticia. ¿Por qué las leyes no las hacen bien? Deberían de leer todo lo que tienen. Al final, el procedimiento le decretan a él la libertad, pero es un tema complicado porque pues él obviamente, a pesar de que le declaran y que no lo pueden identificar, como tú viste, no lo identifican como el homicida, le dictan 20 años de prisión. ¿Te imaginas la frustración del sujeto? No, pues sí, profe, la verdad es que, o sea, como dice él, ¿no? Ya estaba confiado, él pensó que ya con la declaración esta en el careo, pues como lo dijo, ¿no? El que estaba la parte acusadora, le dijo, ¿no? Al final, pues sí, desconozco quién fue el que realmente disparó. Pues yo creo que ya desde ahí como que sintió esa parte, ¿no? De que pues ya la había librado, ¿no? Pero pues al final, como lo decía él, ¿no? Pues es la decisión del juez, pero pues el juez ahí, en realidad no sé cómo estaba, ¿no? Pero pues sí se veía una cierta ahí, pues no sé, como que estaba de parte más de la fiscalía. Y no sé ahí en realidad, no sé si presentaron todavía su inconformidad de la sentencia o ya no, que le dictaron ahí libertad. ¿Cómo? Ah, porque ve que ahí le dicta, ¿no? Le dice que es culpable y ve, comenta que sí lo dejan en libertad, ¿no? De ahí entonces, ¿cómo? ¿Continúa la película o...? Sí, continúa, porque de ahí va el proceso de impugnación, pero... Pero de alguna manera, ¿te imaginas la frustración? No, pues porque sí. Realmente aquí lo están grabando y nos damos cuenta de la injusticia, pero en realidad no podríamos decir que, o sea, en el procedimiento no podría constar todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, son ciertas desventajas que se tenían en el antiguo sistema. Pero te imaginas, a pesar de que no lo logran identificar, lo decretan culpable. ¿Tú te imaginas la frustración ahí del abogado y obviamente de la parte? Sí, pues al abogado igual se le nota así como su desesperación, ¿no? Entonces resulta de alguna manera, pues, complicado, ¿no? Muy complicado porque es difícil, ¿no? Por así decirlo, difícil el hecho de que
de que tú como litigante pues no hayas no hayas tal vez cumplido o tal vez hayas tenido esa parte o esa disposición. Híjole, la verdad es que así como este caso que documentaron, hay muchos o hubo muchos en el antiguo sistema. Y es complejo, ¿no? Porque él ya iba muy confiado de que no lo lograron determinar y dicen, pues ya vas para afuera y llega la sentencia y dice, son 20 años de prisión, toda una vida, ¿no crees? Sí, pues ya, no, sí, la verdad, quién sabe cuántos años tenía, ¿no? Pero pues sí, ya se veía como de unos, a lo mejor 25, a lo mejor un poco más. Pero pues que te sumen otros 20 ahí, pues ya, sí, realmente es complicado. A mí todavía me tocó ver que trasladaran, porque estuve ahí en sede, y también ve que le comenté que había ahí en Centro de Justicia, y en sede todavía me tocó ver que trasladaran de aquí, de la Penny, lo trasladaran ahí a sede, porque todavía eran del sistema anterior. Ajá. Llevaron a cabo todavía su audiencia. La verdad no sé en qué etapa estaban o cómo estaba el procedimiento, pero todavía entró a que concluyera la audiencia. Y sí, los subían por un elevador que tienen interno, y igual tal cual como se ve en la película, ¿no? Todavía utilizaron esa pequeña sala en donde pues se llevaba el desarrollo de la audiencia. Sí, es un poco, o es un tema complicado, ¿no? Pero bueno, quiero que veamos la última parte, pero estoy viendo solamente la etapa procesal. Y es lo que quiero que veamos, porque sí es un tema ahí en donde la última etapa es compleja. Voy a empezar desde aquí. Pero es básicamente lo que ellos hacen ya para las últimas patadas de ahogado, porque iban a la apelación, obviamente, de la sentencia. Y sobre eso iban a poder determinar si es que se cumplió o no. ¿Lo vemos? Ya lo busqué y regreso. Ni las objeciones a las preguntas del abogado. De hecho, solo estaba registrado lo que el juez había dictado. Entonces, Laida y yo le propusimos a Rafael Heredia usar la filmación del juicio para mostrársela al Tribunal de Apelación. ¡Qué poca madre! ¿Qué huevos tienen? Me cae. El juez y su proyectista realmente hacen una copia de su sentencia anterior. No valora el juez los nuevos elementos, desde mi punto de vista, determinantes para que hubiera dictado una sentencia absolutoria. Pero yo sí estoy muy triste con que otro inocente, 20 años de cárcel. La cárcel, a variar, llena de jodidos. Yo creo que cuando uno hace un conjuro, con toda tu alma lo pides, se lo pides a Dios, te lo concede. Entonces, yo pedí estar en la cárcel o muerto. Entonces, yo creo que Dios me metió a la cárcel. Me dio lo que yo le pedí. Fue una idiotez, pero yo así lo pedí, yo así lo dije, y tal vez en aquel momento así lo sentí. Todos deberíamos de pensar en esto, que todo fuera justo, pero bueno, la vida no lo es. Thank you.
Con los magistrados convencerlos que no hay suficientes pruebas por parte de la Procuraduría, hoy va a haber un resultado favorable. Es decir, la percepción que se genera en los magistrados hoy es determinante para resolver el caso. Ayer estaba pensando, claro, empezaron a dar los dolores, dije, a lo mejor nace la bebé el mismo día de que presentan el villano en Salas. Tiene que ser buen augurio. Bien, esta parte. Al inicio, mis dos compañeros también pensaban igual que el juez, de que esta persona podría ser responsable. Cuando nosotros volvimos a analizar el expediente y planteé el proyecto, planteé la posibilidad de una duda razonada. Fueron discusiones muy ríspidas con uno de mis compañeros. Creo que discutimos este asunto 8 horas, que para él esta gente, la hora sentenciado, era el autor del hecho. Y argumentaba y señalaba en forma muy insistente de que la lógica le decía, son testigos a muy larga distancia de los hechos, son testigos seleccionados por la defensa, son testigos preparados, y para mí no merecen ningún valor probatorio. Vi en el video las declaraciones de los testigos, los observé con mucho cuidado, porque finalmente en una actitud pudimos descubrir muchas cosas. Insistí y después logré convencer de que había la posibilidad, y para mí estaba probado lo que era una duda razonable, de que probablemente esa gente hubiera sido, pero también probablemente no lo hubiera sido. Y de repente recuerdo que me hablaron, estaba yo bailando por ahí, y pues ya fue cuando llegué, estaba ahí una tipa y me dice, te van a notificar, ¿no?, tu resolución de Salas, y pues ahí, o sea, se te apachurran los pulmones y se te doblan las piernas. Yo me acuerdo que empecé como a temblar, es que de frío. Volteo, saca las hojas, me dice, fírmame aquí, y alcanzo a ver qué dice en la hoja de hasta arriba, sentencia, dije. Y en eso me dice la chava esta, no, lo importante viene hasta atrás, mira. Y en cuanto le da la vuelta, alcanzo a ver qué dice, libertad inmediata. Ya hablan, ¿y tú qué? Le digo, a ver, señorita, perdón, pero, o sea, dígame, ¿cómo que ya me voy? Es que no entiendo. Pues ya te vas. O sea, lo leen y te voltean a ver. Se los arrebata alguien más, lo empiezan a leer y hacen lo mismo exactamente. Salgo caminando. Yo lo empecé a ver todo como en cámara lenta. Y le empiezo a caminar por el pasillo y toda la gente, o sea, salió como de las celdas y estaban pegadas así en las orillas del pasillo. Y yo conforme venía pasando, o sea, todos me hacían así. Bien, todos les ganaste, hermano, chido, güey, suerte, y cuídate. Todos queriendo llorar con la lágrima así ya campaneando ahí en la pupila. Zúñiga Rodríguez. O sea, duele dejar a la gente con la que conviviste durante 2 años y medio. O sea, es como si una parte tuya fuera de ellos. Aquí con la Capitán María, este reporto por el contrato de sus derechos a la Secretaría. ¿Cómo?
nombre completo, por favor. Zúñiga Rodríguez José Antonio. ¿Cuándo ingresó? El 14 de diciembre del 2005. ¿Por qué delito? Homicidio calificado. ¿Cómo se va libre? Absuelto. Ya continuamos hacia la salida principal. Gracias. Adelante. Y así es como básicamente se estaban logrando dar las determinaciones con anterioridad. Al final tienen que revisaron las grabaciones, cosa que de alguna forma pues no está permitido, no es vinculatorio, pero ellos lograron que se lograran dar las determinaciones a fin de que los propios jueces pues pudieran determinar qué era lo que estaba pasando y al final logran darle la libertad a este personaje. ¿Cómo ves, Ángel? Que en realidad las grabaciones no estaban o no están reguladas en el antiguo procedimiento, ¿eh? Ahorita ya, pero antes no. Sí, pues realmente sí era complicado, ¿no? Para estas personas, el proceso, porque pues en realidad sí carecía de bastantes cosas, el procedimiento tan solo estaba mal, y pues en realidad sí es complicado, ¿no? Porque igual el problema se empezó a ver incluso en los centros de reinserción. Y pues obviamente había gente, ¿no?, por delitos menores ahí metidos, e incluso gente que ni siquiera era culpable de lo que se le acusaba, y pues obviamente se empezó a llenar. O sea, yo siento que fue todo esto el para generar el cambio, ¿no? Porque pues sí se necesitaba reformar esa parte, y pues ahorita esperemos, ¿no?, a ver qué otros nuevos cambios son los que se van implementando. ¿Crees que había justicia en México con el antiguo sistema, Ángel? No, pues es claro que no, es obvio que no había justicia, ¿no? Porque, pues, en realidad no es el único caso, hay bastantes, ¿no? Incluso que lo llegan a platicar y sí es como que en realidad, ¿no? A simple vista ves cómo debería ser una sentencia, ¿no? Que en realidad puedes incluso tú ver y decir, no, pues es que sí, en realidad es... Eres inocente, pero pues sí, no existía esta parte de la justicia en México. Sí, es un tema sumamente delicado. La verdad es que cuando ve uno este tipo de cuestiones, pues se le pone a uno la piel chinita de ver cuántas cosas pasaban en el antiguo procedimiento que actualmente pues no logran proceder, pero que resultan de alguna manera pues indispensables, ¿no? Para poder llevar a cabo el sistema de justicia que tanto ha cambiado o tanto ha generado esta determinación en general. Son temas que bueno, generan cuestiones ahí un poco complicadas. Y que de alguna forma pues implican el hecho
de poder explicar cuánta gente está adentro sin realmente serlo, ¿no? Sin realmente ser culpables, sin realmente merecer algún tipo de punibilidad. Y pues las familias que al final de cuentas sufren, a lo mejor al que sí lo cometió el delito, pues bueno, a lo mejor hasta, como dirían, hasta la muerte le sabe, o hasta la cárcel le sabe. Pero hay quienes, por un descuido, por una confusión, están allí, y ver al sistema cómo funcionaba con anterioridad, pues resulta complicado para ver cómo va a estar en la actualidad, ¿no? Cómo van a poder defenderse, cómo van a poder generar argumento. Es un tema ahí bastante delicado que implica el estar generando cierta situación compleja. Pero, pues, en fin, es un tema muy complejo en ese sentido. Tú, cuando estabas en las audiencias, Ángel, ¿veías el rostro de preocupación de las personas que estaban allí en las audiencias, de la familia, si es que te llegó a ver o te llegó a tocar audiencias con personas? ¿Te causaban emociones encontradas o te generaban algún tipo de sentimiento? Pues es que en realidad sí, la verdad sí nos hablaban con nosotros, ¿no? Porque nosotros sí teníamos como contacto directo con las personas que iban ingresando como público. O sea, como nosotros hacíamos revisión antes de ingresar a la sala, hacían todo lo que era cacheo para que no ingresara nada de metal y todo eso. Entonces, pues realmente nos hablaba, ¿no? El que fuera a subir a audiencias o el que estuviera en la sala de espera, pues sí tenía que ser como un poco más firme, ¿no? Porque pues sí llegas a encontrarte a la gente que de repente sale llorando de las audiencias y pues ya les dictaron que 10, 15 años de prisión, ¿no? Y pues obviamente tú, mientras trates como de tener esa parte, pues un poco apartarla, ¿no? Pues sí, no debería afectarte, pero pues de repente sí te llegan así como a platicar, ¿no? Las personas que están ahí, pues cómo fue que los detuvieron, que son inocentes, ¿no? Incluso me llegó a tocar un señor que lo habían detenido con, ya un señor grande, ya como de 80 y tantos años. Incluso cuando lo subieron a la audiencia, pues sí se veía así bien de pueblito, ¿no? Y lo habían detenido con un como fusil, no sé, una como escopeta, algo así, pero pues ya era viejita. Y aún así creo que le dictaron un año, dos años, no me acuerdo qué, pero sí le habían dictado sentencia de prisión al viejito. Y pues lo dices, ¿no? Dices, bueno, al final de cuentas el señor estaba diciendo que lo usaba para defenderse de ahí de sus ranchos, algo así. Pero sí, incluso llegó a su familia y también se veía así muy, muy de rancho. Pero pues quién sabe, la verdad. No entré a esa audiencia, nada más medio me enteré por lo mismo de que nos platicaba la gente que estaba ahí. Sí, es un tema ahí medio, pues medio complicado, ¿no? El cómo se van a estar realizando este tipo de cuestiones y que implican y generan de alguna forma el hecho de que la ciudadanía esté alerta, con cuidado, con preocupación, porque a veces, pues, por ejemplo, era un arma, pero ya era vieja, ¿no? Y a lo mejor sí la usaba para defensa, pero pues también no le aplicaron un criterio. Ahí el juez, por ser mayor de 70 años, ya le debió de haber eximido de estar en prisión, ¿no? Pero sí, no lo hicieron. El problema fue, ya me acordé, que creo que le encontraron no sé cuánto de cartuchos, que, o sea, dijo, el arma, pues sí, no hay problema, ¿no? Que a lo mejor sí le cree, pero sí le habían encontrado creo que bastantes cartuchos. Y creo que sí fue por eso que le dictaminaron esa sentencia. Porque sí le encontraron como cuatro o cinco cajas de cartucho. Iba en su camioneta. Ok, pues sí, es un tema ahí delicado. Pero de todas maneras, pues, aunque le hubieran encontrado los cartuchos, era mayor ya de 70 años, ¿no? Sí, ya era grande el señor. Imagínate estar en la comunidad carcelaria. ¿Crees que se pueda defender con los que tienen 20, 25, 30? No, pues no. Sí, ya era grande el señor. Ahí la edad ya te juega a traición, ¿no? Sí, pero creo que también tienen, ¿no? Están divididos por edad y por
Sí, obviamente, porque, pues, bueno, hasta antes de los 60 años no te dividen, o sea, estás ahí con todos. Porque sí, bueno, platicando con una persona que conozco que igual estuvo, me decía, no, pues es que sí te dividen, realmente ya adentro, pues te dividen así como que con la población que es como peligrosa o que es ahí que nada más anda peleando, con los que son tranquilos, con las personas que vienen así como un poquito más de pueblo. Entonces sí están como divididos. Sí, es un tema ahí medio complejo, pero bueno, es una cuestión ahí, bueno, también de operatividad, porque también no los pueden subdividir o dividir mucho por la sobrepoblación que existe. Oiga, profe, y de esta figura del careo, ¿se eliminó, evolucionó? ¿Cómo fue? Porque yo realmente ya no la vi, así que realmente se encararan. Como no, tal. Ya cambiaron ahora, son desahogo de pruebas confesionales. Sí, porque estaba, bueno, lo veo mal, ¿no? Que nos pusieran cara a cara y se empezaron a decir entre ellos ahí las de lo que se acusaban y todo, ¿no? Sí. Incluso una de las partes podría sentirse así como intimidada, ¿no? La víctima o el imputado en ese caso. Sí, exacto, en efecto, tienes toda la razón. Pero sí, la eliminaron. Pero de todas maneras, ahora pues, ahora se tienen las condiciones, porque imagínate, antes nada más estar tras una rejita, hasta las emociones se pueden salir ahí, ¿no? De que golpeen la reja o traten de agredirse. No van a poder porque estaban de esa naturaleza, pero eso es en Ciudad de México. Aquí en Puebla no había esas rejas, aquí en Puebla era un escritorio, y uno se ponía de un lado y el otro del otro. O sea, se podían salir los ánimos en cualquier momento. Al presunto delincuente, pues nunca lo dejaban desposar. Ahí estaba custodiado, pero de todas maneras, el que estaba acusando, pues sí estaba con las manos libres y pues sin nada que lo impidiera, bien se le podía ganar la emoción y lo podía golpear sin ningún tipo de problema. Entonces también es una cuestión ahí medio complicada. Pero, pues bueno, al final no sucedió en ese aspecto, pero, o no, bueno, no sé, a mí nunca me tocó que se salieran de control, pero yo creo que sí hubo audiencias, porque también pleitos en las audiencias, eso sí me tocó ver, no en careos, pero en otros desahogos sí me tocó ver cómo se decían y cómo se llegaban a empujar adentro de la audiencia, tenían que mandar a llamar a la policía o a los ministeriales para que comportaran, guardaran el orden. Sí, bueno, aquí cuando estuve en las audiencias de aquí, ahí en todo momento está Policía Federal, ahorita uh-huh. Es Gendarmería, digo, de la Guardia, pero antes sí estaba todo el tiempo estaba ahí presente la Policía Federal, que es los que recibían ahí a los imputados. Sí, es correcto, pero pues cambian muchas cosas. La verdad es que creo que bueno, el actual sistema tampoco está tan sencillo, porque realmente el código no te va decretando paso por paso. Te lo deja muy a los usos y costumbres de cada región o de cada juez. Les dice las facultades que pueden hacer, pero lo deja muy ambiguo. Pues también contra eso batallas, contra los criterios que tenga cada juzgador en actuar actualmente con el procedimiento oral acusatorio. Entonces, pues es un tema ahí medio complicado de alguna forma. No está tan sencillo tampoco. O sea, tal vez en lo que ayudó es que tienes el equilibrio procesal, estás al igual que el otro, que el Ministerio Público, pero en cuanto a qué se hace y qué no se puede hacer, está muy abierto en el Código Nacional. Entonces, no es tan rígido el procedimiento como en materia civil, que te va diciendo paso A, paso B, emplazamiento, contestación, desahogo de vista, aquí no, como que sí te lo deja muy, muy abierto. Y eso es lo que a veces, pues, se complican las cosas porque no queda como muy claro qué sí y qué no. A veces hasta que lo intentas y ya el juez te dice. Y ya sobre lo que determina, lo vas y lo estudias y ya ves si es que procede alguna impugnación, pero genera como que esa ambigüedad. ¿Y nunca ha estado ahí en audiencias de nuevo sistema ahí? Sí. Sí, he estado en audiencias del nuevo sistema,
Pero sí hay muchas cosas muy abiertas. Por eso te decía, depende del criterio del juzgador. Porque hay jueces que te permiten cuestionar los motivos, por ejemplo, desde el traslado de un delincuente, que lo manden de una sede a otra y que haya pasado como por dos o tres dependencias hasta que lo detuvieron o llegó con el Ministerio Público. Hay jueces que te lo toman en cuenta el argumento, pero hay otros que no. Hay otros que te dicen, no importa, porque al final estuvieron realizando su labor, ¿no? Y tú dices, sí, pero pues ya pasaron 3 horas desde, o 4 horas desde que lo detuvieron hasta que lo lograron ingresar con el Ministerio Público. Entonces, varía mucho el criterio del juzgador en ese tipo de aspectos. Y a veces se vuelve un poco complicado, porque ¿cómo vamos a estar adivinando lo que también cada juzgador piensa o criterios que tiene cada juzgador? Ah, lo que va a tomar en cuenta, ¿no? Lo que es importante para... Batallas contra eso, contra ese tipo de cuestiones, Y pues eso implica la interposición de recursos, es una cuestión ahí medio compleja, pero bueno, es un tema pues también curioso, ¿no? Muy, muy curioso, pero en fin, genera... incertidumbre, porque también realmente este procedimiento, por eso es que muchos abogados les ha costado, a pesar de que están en el nuevo sistema, pero a algunos les ha costado ante esa ambigüedad de no tener reglas muy precisas como en las otras materias. Aquí como está muy abierto, como que se quedan así como de ahora qué sigue, ¿no? Porque aquí el procedimiento me dice que sigue la siguiente etapa, pero todavía no estoy en esa etapa, y mientras, ¿qué hago? Como que queda esa ambigüedad. Sí, y ahí es cuando, como llegan las confusiones, es cuando dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Es un tema ahí medio complicado en ese sistema. Pues confusión. Y bueno, por eso es que, por ejemplo, a mucho abogado civilista le cuesta el nuevo sistema acusatorio, porque un abogado civilista o mercantilista está muy acostumbrado a eso, a tiempos, a etapas procesales, y aquí dentro de las etapas procesales pueden pasar muchas cosas. Entonces, ahí viene la complejidad, precisamente. De cómo se va a estar generando ese tipo de cuestiones. Sí, pues sí, realmente es más complicado, ¿no? Lleva como que tiene ciertas características que hay que estar cumpliendo con cada etapa. Y pues sí, realmente es un poco más complejo de entender, ¿no? Aparte de que pues estás jugando con la libertad de una persona, ¿no? Estás ahí intentando... Exactamente, es lo que está pasando, que tienes encima la libertad de la persona. O sea, no es como en otro. Bueno, ya a lo mejor dices, bueno, me pueden quitar, no sé, algunas cosas, ¿no? O trato de pagar, o trato de omitir pagar. Bueno, pero no pasa de ahí. Pero ya ahí la presión, la libertad de una persona es algo muy delicado, ¿no? Porque, pues, todos, nadie sufre más. Es más, por ejemplo, de acuerdo a lo que establecía la Escuela de las Américas, que es básicamente la escuela de la DEA para poder lograr confesiones de los delincuentes, te dicen que lo mejor o la mejor tortura antes que la muerte es el aislamiento sensorial. Y es por eso que las cárceles en Estados Unidos no conviven con nadie y están 23 horas encerrados. ¿Te imaginas la mente cómo se vuelve? Se trastorna. Sí, porque no platicas con los seres humanos. No ves la luz del sol más que una vez al día, una hora al día. Y mientras te las pasas encerrado, no tienes televisión. ¿Qué haces en un cuarto donde literalmente no convives con nadie? Sí, no, sí, es complicado porque, pues, por naturaleza, ¿no? El ser humano debe convivir con otras personas. Y que realmente te priven de eso, pues sí, ha de ser bastante difícil pasar por eso. Por una situación de sí, es sumamente complejo. Pero bueno, yo creo que dejo la sesión hasta aquí. Nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Dale, profe, estamos pendientes. Listo, cuídate, Ángel. Nos vemos, profe.